Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Sí, estoy viva. Hoy os traigo un vídeo muy especial, que es el vídeo de mis lecturas favoritas del 2018. Obviamente este vídeo lo tenía que traer por aquí, sí o sí, porque es tradición. Y siempre me encanta grabar estos vídeos porque creo que con... pues eso, con mis recomendaciones y tal, podéis descubrir buenas lecturas, aunque ya sabéis que son mis favoritos, porque aquí para gusto los colores, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a empezar porque no quiero que se haga muy largo el vídeo, porque ya sabéis que me gusta explicar un poco de qué trata, ¿no?, cada libro o cada saga que voy a enseñar. Así que nada, empezamos. Leí La caída de los reinos, si mal no recuerdo, en diciembre del 2017. Fue una relectura porque yo había leído este libro hacía ya mucho tiempo. Lo volví a leer para retomar la saga y ya a partir de ahí empecé a leerla del tirón. Y me encantó, me gustó muchísimo. Pero bueno, os voy a hablar de qué trata primero y luego ya os cuento un poquitito más. El autor nos cuenta que hay tres reinos, que está Paelsia, Limeros y Auranos. Estos reinos no se llevan muy bien, es como que... cada uno tiene una cosa buena y tal, y quieren aprovecharse de ella, que alguno de los reinos no tiene tanto poder como otros, ¿no? ¿Qué pasa? Que un día la princesa Cleo va a visitar Paelsia para comprar vino, porque allí el vino es el mejor. Pero ¿qué pasa? Que hay un enfrentamiento entre el campesino que vendía el vino y demás. La cosa acaba mal, ¿y qué va a pasar? Que a partir de ahí va a haber un enfrentamiento entre los tres reinos, porque al fin y al cabo todos se meten en el barullo, y a partir de ahí va a empezar la historia. A ver, no os cuento mucho porque obviamente si os contaría que todo, pues no tendría gracia, lo tenéis que descubrir por vosotros mismos. Pero os cuento que aquí hay muchos personajes. Lo bueno es que cada capítulo es como que va cambiando de reino y salen diferentes personajes de cada reino, y está muy guay porque te vas interesando por cada personaje. Sobre todo hay mucha magia también, mucha traición. Es como un Juego de Tronos pero a lo juvenil, y mola mucho. O sea, es que me enganchó desde el primer momento. Siempre se están pasando cosas, hay muchos plot twists, también hay muertes y bueno, de todo un poco, hay amor, desamor. No os cuento mucho más, tenéis que leer estos libros. La saga está compuesta por 6 libros y la tenéis totalmente publicada al completo, por lo cual no tenéis que esperar a nada, ya están todos publicados. O sea, tengo mucho cariño a esta saga y la volvería a leer mil veces porque me encantó. La única pega que le pongo es el final de la saga, porque es como que... me gustó, pero, o sea, creo que el autor quiso contentar a todo el mundo y no se arriesgó haciéndonos sufrir, pero estuvo guay, no sé, me gustó mucho. Ahora voy a seguir con una trilogía, os voy a enseñar simplemente el primer libro de cada trilogía o saga, porque si saco todos, aquí me muero, así que os enseño el primer libro y ya está, ¿vale? Voy a continuar con una trilogía que me encantó, que fue la trilogía Grisa de Leigh Bardugo. De verdad, fue una sorpresa total. Yo había leído Seis de Cuervos sin haber leído la trilogía y pues como que no me enteraba de mucho en Seis de Cuervos, pero lo disfrutando, o sea, disfruté igualmente, y me dije que tenía que leer la trilogía y seguir luego con Reino de Ladrones, porque si no, al final iba a comerme algún spoiler y no quería, porque quería leerme estos libros. Así que decidí empezar con la trilogía y es que no pude parar, o sea, la leí del tirón también. Así que os cuento un poco de qué trata, ya que, bueno, nos encontramos con Alina, que es nuestra protagonista principal, que ella pues ha nacido huérfana, no tiene a nadie. Un día pues descubre que tiene como un poder especial, y bueno, para que lo sepáis, aquí pues la trilogía Grisa, obviamente, pues hay unas personas que tienen poderes, entonces les llaman los Grisa, ¿no? Entonces como que están un poco apartados de toda la sociedad. Entonces, bueno, cuando ella descubre ese poder, pues al final les lleva, bueno, al final se entera que no se debería de enterar, y bueno, pues al final la llevan con las Grisa, con los Grisa. Perdón, y ahí empieza todo. Aquí conoceremos al Oscuro, a muchísimos personajes más, a Nikolai, que bueno, ese sale en la... perdón, está pasando un helicóptero. Para mí, o sea, creo que el primer libro es como un poco más... que los personajes están como un poco más volátiles, por lo menos Alina estaba un poco más... que no sabía lo que hacía. Me sacaba un poco de quicio, la verdad, pero mejora un montón... luego en los demás libros, la trama que hay alrededor del Oscuro, ¿no? Y de todos los personajes como tal, me encantó, o sea, me gustó mucho, quería saber más y más y más. Y os recomiendo mucho la trilogía porque merece mucho la pena. Y estoy deseando releer otra vez Seis de Cuervos para ponerme con Reino de Ladrones, porque lo he dejado ahí aparcado. Continúo con otro favorito del 2018, aunque creo que este libro ya lo saqué en otro favorito del... no sé si en el 2017. Y es que, bueno, en el 2018 releí Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Fue, bueno, el único libro que leí en diciembre. Y es que lo disfruté muchísimo más que la primera vez que lo leí. Ya he terminado de leer toda la trilogía, pues eso, de Akotó. Y me ha encantado. También he leído Akofas.
Así que estoy deseando que la autora publique más de estos personajes porque amé la trilogía en sí. Como ya os he dicho, pues cuando lo releí, pues descubrí muchísimas más cosas. Estoy pensando en hacer un vídeo de toda la trilogía en sí, así que bueno, ya os haré un vídeo aparte con spoilers y con, bueno, una opinión más detallada. Nuestra protagonista Feyre, pues tiene que ayudar a su familia a seguir hacia adelante. Ella tiene 14 años, tiene dos hermanas y tiene a su padre, pero su padre tenía mucho dinero, ¿vale? Lo que pasa que lo perdió y se quedaron pues pobres. Entonces tiene que sacar ella adelante a su familia porque se lo prometió a su madre, ya que su madre murió. Sus hermanas es como que no hacen nada y podrían ayudar más que ella porque son más mayores. No, o sea, es que les tenía una tirria a las hermanas que no podéis ni imaginar. Y luego está el padre, que como está cojo no puede hacer mucho, pero también puede ayudar algo. No sé, es como que Feyre se tiene que encargar de todo. Y bueno, un día va al bosque, ¿no?, a cazar y mata a un lobo. Un lobo muy grande, pero que ella se extrañó, sí, pero bueno, no sé, pues lo mató, ¿no? Resulta que, bueno, aquí en este libro nos cuentan que eso, que hay como que los humanos están apartados de, a través de un muro, de los Fae, que son, pues eso, altos lores o gente con poderes, ¿no?, y cosas así. Entonces, pues están separados. Vale, hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa? Que un alto Fae viene a buscar a Feyre porque ha matado a un lobo, que el lobo era un alto Fae, o un Fae en sí, no, ya no me acuerdo muy bien. Entonces este alto Fae se la lleva a la corte primavera. Entonces, bueno, pues Feyre se va con él y, bueno, pues ahí van a pasar muchas cosas. Y es como un retelling de la Bella y la Bestia, se podría decir así, pero es que algunas coincidencias, pero vamos, que no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí hay mucha magia, también hay amor, pero la relación, cuando lo leí esta vez, me pareció lo más tóxico del mundo. Es como que Feyre se agarra a un clavo ardiendo cuando no tiene nada, entonces es como que sale todo eso de ahí, pues nada bueno. Pero ha sido un libro genial de disfrutar página a página, es que me maravilló. Así que tenéis que leer esta trilogía, darle por lo menos una oportunidad porque es genial. No me quiero explayar mucho porque quiero hacer un vídeo aparte, que yo cuando empiezo a hablar de estos libros me enrollo un montón, así que bueno, eso, que leéis una oportunidad porque merece mucho la pena. Bueno, en el 2018 me introduje en la romántica histórica, ya que, bueno, vi el vídeo de Viviana que hablaba sobre Pembroke Park, el secreto de Pembroke Park, y me llamó muchísimo la atención. Dije, tengo que leerlo sí o sí. Entonces me leí el libro y quedé fascinada. La autora es Julie Klassen, ¿vale? Y vengo a recomendar a la autora y todos los libros que he leído en español de ella. Me falta todavía el de Una institutriz silenciosa, pero bueno, ya lo leeré. Y me he leído todos y quería recomendaros en especial tres de ellos, En la casa del guarda y El secreto de Pembroke Park, pero bueno, os voy a hablar solamente de este, que es La hija del boticario. Son libros bastante gorditos, pero bueno, se leen rápido, tiene la letra pues normal, vaya, en el cual nos encontramos con Lily, que trabaja en la botica de su padre. Ella siempre tiene en su memoria, ¿no?, en su mente a su madre, ya que los abandonó cuando era pequeñita, y quiere encontrarla, ¿no? Pero lo que pasa es que no se sabe nada de ella. Y bueno, ella siempre ha tenido un amor, ¿no?, especial a la botica, en realidad. Y sabe muchas más cosas de lo que igual un hombre puede saber, ¿no?, en esta profesión. Entonces allí ya sabéis que en esa época pues está mal visto, ¿no?, que las mujeres sepan más que los hombres, cosas así. Es que la mujer no está bien valorada y ya está. Y bueno, un día unos tíos que tienen Londres se presentan allí para saber más de, pues eso, de ella, ¿no?, y tal, que son sus sobrinos. Y lo que quieren hacer es llevarse al hermano de ella, pero el hermano de ella es un poco especial. A ver, tiene una enfermedad, pero bueno, y ellos lo ocultan porque tienen miedo de que se lo lleven a algún centro o cosas así. Entonces, bueno, pues sus tíos, visto esto y viendo cómo es ella en realidad, el potencial que tienen, deciden llevársela a Londres. Le da la oportunidad y bueno, ella pues va allí, sobre todo pues para saber un poquitito más sobre su madre, o si puede llegar a encontrarla. Entonces bueno, ahí va a empezar ahí toda la trama y ya está. Es un libro genial, más que nada porque la autora siempre hace lo mismo, y es que da bastantes detalles de ciertas cosas que luego vas encadenando, ¿no?, con otras cosas que van pasando. Y todo lo que es algunos personajes secundarios también tienen trama, y eso me gusta porque te estás enganchando a todo en general. Y no sé, la forma de escribir de Julie Klassen es muy bonita, se lee
fácil y está genial, no sé, está, ya os digo que la autora me encanta, fue un gran descubrimiento y me quedo con Julie Klassen obviamente en este género. Todavía solo he probado a Lisa Kleypas, pero no es de mis favoritas, me gusta, pero no llega a ser de mis favoritas, entonces bueno, me quedo con Julie Klassen. Estos libros, la única pega que les pondría es, siempre me pasa que tengo un paroncillo en estos libros y no sé por qué, es porque igual hay algún momento que va un poco más lenta, que suele ser sobre todo en un 20% 30% de libros, ahí cuando me ocurre, no sé si a alguien le pasa lo mismo. Estos libros siempre tienen un epílogo, ¿vale? Entonces a mí el epílogo me encanta, pero es que ahí, no sé si en la hija del tutor y en Fireborn Hall no hay epílogo y eso pues le quita puntos, entonces no lo puedo meter aquí en esta lista. Pero bueno, ya os digo que os recomiendo mucho La hija del boticario, El secreto de Pembroke Park y En la casa del guarda. Esos son mis favoritos de la autora, la verdad. Y ahora os enseño un libro que no tengo en físico porque lo leí en digital, que se llama El chico que dibujaba constelaciones de Alice Kellen. Me pareció un libro precioso. Me encantó, es tan especial, no sé, se convirtió en una historia que es que siempre recuerdo porque, o sea, nos cuenta la historia, ¿vale? De dos protagonistas, obviamente, que se conocen en el año, no sé, es una historia, pues eso, que es del pasado, ¿no? No sé, es un libro de en plan de que las relaciones, a ver, como que las relaciones de ahora es como que se terminan bastante pronto, la gente se cansa por nada y está la, claro, está la opción de divorciarse siempre, pero es como que es la opción más fácil. A ver, que no todas las relaciones son así, ¿vale? O sea, estoy poniendo un ejemplo, pero es como que esta historia es como que sí, que hay veces que te puedes distanciar de tu pareja, que pasas por mil cosas, ¿no? En tu vida y te separas, ¿no? Te distancias un poco, pero la cuestión es el cómo vuelves a reencontrarte con tu media naranja o con tu pareja en sí, ¿no? No sé, me gustó mucho, ya os digo, porque sí, porque es que manda un mensaje muy bonito y de amor y de ese, no sé, no me sé explicar bien, pero ya os digo que tenéis que leerlo, es precioso, lloré muchísimo con el final, obviamente, que es que Alice Kellen escribe muy bonito, me encanta cómo escribe y que eso, que os lo recomiendo un montón. Y voy a dejar de hablar de este libro que me pongo muy ñoña y no quiero. Y ahora continúo con un libro que me sorprendió mucho, mucho en el 2018 y eso que no esperaba mucho de él, ¿vale? Pero me encantó. Es Princesa de Cenizas de Laura Sebastián. Es la primera parte que creo que es una trilogía y bah, la primera parte me encantó, lo disfruté mucho, es que no pude parar de leerme. Es que la autora hizo que me sumergiese de lleno en la historia y no pudiese salir de ella. El libro nos cuenta la historia de Teodosia, que a los 6 años, pues, los calobaxianos entraron en su reino y mataron a su familia. ¿Qué pasó? Que la familia, o sea, los calobaxianos, pues la cogieron como prisionera y la llamaron Princesa de Cenizas porque no quedó nada de su familia. Y Teodosia, pues desde los 6 años, pues ha vivido en su propia casa, pero conviviendo pues con malos tratos y humillaciones por parte del Kaiser. Ella es hija de la reina de la llama y la furia, y ahí os lo dejo, ¿vale? Un día a ella le toca matar a una persona que podría haberla salvado de esa pesadilla, ¿no? Y en ese momento decide luchar por ser quien tiene que ser, porque es la bueno, que era la hija de la reina, ¿no? Entonces tiene que luchar por su puesto, no puede dejar que la sigan humillando, la sigan maltratando. Ahí pues empezará como tal un poquitito la historia a resurgir. Me gustó muchísimo la trama que hay alrededor de la protagonista, ¿vale? Porque hay mucho misterio, ella tiene mucho por dentro, mucho que contar y creo que es una protagonista fuerte por haber aguantado todo lo que ha tenido que aguantar y valiente. O sea, estoy deseando, por favor, que salga la segunda parte ya de ya, porque es que no puedo esperar más. Y ahora continúo con dos libros que se han convertido también en favoritos en el 2018. Y es que, bueno, os voy a enseñar cuáles son, ¿vale? Y ahora os digo. Los libros en sí son La gravedad que nos atrae y El silencio bajo el agua de Brittany C. Cherry. Esta es la tercera y esta es la cuarta parte de la serie Los elementos. El primer libro de la serie, que es El aire que respira, también fue mi favorito. No sé si en el 2016 o en el 2017. No recuerdo muy bien. Pero sí, fue uno de mis favoritos. Me encanta la autora. Todo lo que saque la autora lo voy a leer porque es una maravilla. Sabe plasmar los sentimientos muy bien y meterte de lleno en la historia y te hace sentir muchas cosas y me encanta eso. Bueno, cada libro se puede leer independientemente de uno de otro, o sea, porque leas el tercero o porque leas el cuarto primero y luego te leas el primero, no te vas a comer ningún spoiler, ya que son libros totalmente diferentes y trata una historia diferente. Entonces, bueno,
pues está bastante guay porque no los tienes por qué leer en orden. En resumen, con este libro os contaré que, bueno, trata la historia de Maggie May, la llaman Maggie May, que, bueno, desde muy pequeñita era muy risueña y tenía como muchos sueños, ¿no?, de futuro y demás, y se quería casar con Brooke, su mejor amigo. Pero el día en el que se iban a casar, cuando eran pequeñitos, pues ocurre algo que la cual hace que Maggie May no vuelva a ser la misma. A partir de ese momento no vuelve a hablar, la deja totalmente traumatizada, sin poder salir de casa ni nada. Y bueno, pues ella no habla del tema, es decir, que no habla, no se lo cuenta nada ni a su familia ni nada. Entonces ella tiene que convivir con ello y, bueno, ellos van creciendo y la vida sigue, pero tampoco... También Brooke tiene su historia, entonces pues es como que ellos se quieren, ellos... Es que hay sentimientos de por medio y es que no os quiero contar mucho más, pero es que es una historia tan bonita y que te hace también sufrir tanto, que es que no lo puedo describir, es que tenéis que leerlos. Sí que es verdad que hay un poquitito de drama, obviamente, sobre todo con las historias de cada personaje, es inevitable, pero no sé, me encanta. Y voy a decir en este vídeo mucho, me encanta, pero es que es así. En este libro nos encontraremos con Graham, que es un escritor muy famoso, pero está metido en un matrimonio infeliz, o sea, tiene una vida de caquita, ¿no? Y es el hijo de un famoso autor también, y él tiene una imagen de su padre muy diferente a lo que tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo le quiere, es como es, eres el mejor autor y tal, pero no tienen, o sea, no. O sea, para él es un padre horrible y que le ha hecho mucho daño desde que era pequeño, entonces, pues, bueno, tiene su historia, ¿no? Ahí. Y luego está Lucy, ella es florista y tiene dos hermanas. Pues bueno, una de ellas, pues, se alejó de Lucy y su otra hermana y, pues, hizo su vida y luego pues con su otra hermana montó una floristería. Y Lucy, gracias a que tiene una floristería, va a conocer a Graham, porque el padre de Graham fallece, claro, mandan flores, ¿no? Y ella va a llevar las flores y ahí es como que conocerá a Graham. Tenéis que leerlo porque aquí hay muchas tramas y hay mucho misterio y sobre todo también pues está el drama de cada historia, de cada, bueno, de la historia de cada personaje, y está muy guay. O sea, es que me gustó tanto, es que tenéis que leerlos. No puedo decir más, la autora escribe genial, ya os digo, es que se lee súper rápido porque es como una lectura muy... O sea, que la autora conecta muy bien, por lo menos conmigo, entonces me resulta muy fácil leerlos y cuando tengo algún parón, siempre estos libros me hacen volver a leer porque te enganchan y se leen en un plisplas. Y ya está, hasta aquí hemos llegado, creo que no se me olvida ningún libro más. Si se me olvida algún libro, pues bueno, ya habré un wrap up o algo así, porque creo que no se me olvida ningún libro, pero bueno. Por si acaso, eso. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, por verme. Ya sabéis que abajo os dejo mis redes sociales, que tengo Goodreads, Instagram, donde ahí estoy todos los días, o casi todos los días en Instagram. Y ya está, porque Twitter casi no lo utilizo, así que, bueno, y mi blog sí. Así que lo voy a intentar utilizar más, porque ya sabéis que tengo mis épocas con mi blog, ¿vale? Pero bueno, ahí os lo dejo por si me queréis seguir. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que me digáis en comentarios cuáles han sido vuestras lecturas favoritas del año 2018, que a mí también me gusta cotillaros y saber qué lecturas os han gustado, para así yo apuntarlo. Y a ver si me puedo leer algún libro así interesante este 2019. Y nada más, que espero que nos veamos pronto por aquí y os mando un beso muy grande. Adiós.